Sabía que no la habían visto, por eso se las traje. Se está desinflando Peña. Es que está muy pequeña, no tengo el periódico. 38. Peña, un candidato de los medios, no de todos, pero sí de la televisión, y de una en especial, en el que les habla. El que les habla, 34. ¿Ah, sí? La vamos a poner. Así están las cosas. Muchas gracias a toda la gente que está confiando en nosotros. Muchas gracias de todo corazón a todos los mexicanos. Yo no los voy a defraudar. Eso pueden estar seguros. No voy a traicionar al pueblo. Vamos a gobernar para todos los mexicanos. Lo más importante es que vamos a sacar adelante a México. Se las muestro porque a lo mejor no aparece en la noche en Periodista, ni en Milenio, ni en Cadena, ni en La Fresca. Vamos muy bien. ¡Ánimo! ¡Ánimo! Entonces vamos a Michoacán, seguimos adelante. Ayer fue un día excepcional, porque fue un día intenso. Estuvimos en la mañana en Quintana Roo y por la tarde se tenían programado 4 actos en Tula y en Ixmiquilpan, Hidalgo, y terminamos haciendo 6. Porque de Tula a Ixmiquilpan nos pararon 4 veces. Salió la gente a recibirnos y se hicieron 4 actos adicionales. Está la gente apoyando mucho, muy contenta, y hay un buen ambiente mejorable. Esto pues me explica, nos explica el por qué ayer Televisa dedicó 13 minutos, casi todo el noticiero nos dedicaron, por el asunto de la solicitud de cooperación para la campaña. Este es el motivo. Sin duda, están muy nerviosos los patrocinadores de Peña Nieto. Yo les diría que se analizaran, habían llamado respetuoso, disculpe la respetuoso, Emilio Azcárraga. Hasta luego, gracias. Para que se serenara, tomara las cosas con calma,
y que no sean tan evidentes, que guarden la compostura. Yo no tengo nada que avergonzarme, por eso no han podido destruirme políticamente hablando. Pueden decir de mí lo que quieran, que no les gusta cómo hablo, que me como las heces, que las digo de panza, que no hablo de corrido, pero nunca van a poder decirme que soy incongruente, ni mucho menos que soy ratero. Entonces, les pido que se serenen, que sean los ciudadanos los que decidan libremente, que no quieran hacer otra campaña sucia. Se los pido de manera muy respetuosa y el destinatario, como me gusta, es Emilio Escarra. Porque es notorio que exagera la nota con la máxima del viejo periodismo, de que la calumnia, cuando no mancha cisna, solo les recuerdo, y ellos lo saben, y siempre he salido de la calumnia ileso, porque tengo autoridad moral. No le he pedido dinero a nadie. Es más, a él le consta, a Emilio Escárraga, lo conozco desde hace años, nunca le he pedido un favor, nunca le he pedido dinero. Eso también lo recibo para Juan Francisco Ortiz Sili. Nunca le he pedido un favor, nunca le he pedido dinero, lo conocen. Saben cómo soy. Entonces, tranquilos, serenos, yo no tengo enemigos, no quiero tenerlos, no voy a expropiar Televisa, ya lo hemos muchas veces, creo que es necesario para el país, para la República, que se democraticen los medios de comunicación, y la mejor forma de hacerlo es con competencia, que no haya monopolios en los medios de comunicación. Ese es mi planteamiento, pero no voy a llevar a cabo persecuciones, no voy a mandar al exilio a nadie. No odio, quiero justicia para el país. México requiere de un cambio de fondo. Los exhorto a que lo piensen. Ya no es posible mantener este régimen de corrupción, de injusticia, de privilegios. Está destruyendo el país, nos afecta a todos. No es posible estén apoyando un proyecto que en esencia significa más de lo mismo, que es más corrupción, más injusticias, más violencia. Eso es lo que quieren perpetuar. Los llamo
que reflexionen, que piensen en sí mismos, en sus hijos, en sus nietos, en las nuevas generaciones. Piensen en el país. Ese es mi comentario. Una vez me mandó una carta al Universal, hace relativamente poco, pidiéndome que yo les entregara toda la información sobre de dónde obtengo ingresos, que si podía yo probar mis ingresos, mis gastos de giras por el país, muy formal, y les contesté muy formal, y les mandé toda la información, toda la información, número de cheques entregados, ingresos, gastos, todo. No publicaron absolutamente nada. Entonces, les voy a entregar esa carta y ese informe. Y no tengo ningún problema para transparentar los gastos. Que, por cierto, son muy pocos, porque estamos haciendo, y lo saben, una campaña austera, a ras de tierra. Yo no ando en avión o en helicóptero particular, como el candidato del PRI, pero de eso no dicen nada. ¿Han escuchado ustedes un reportaje de Televisa sobre cómo se traslada Peña? Le han dedicado no 13 minutos, 5, 3 minutos a Peña para dar a conocer sus viajes a Miami. Lamento mucho tener que hablar de esta manera, lo hago de forma muy respetuosa, pero ya es tiempo de poner las cosas en claro. Yo pensaba que después de que los jóvenes están pidiendo que haya equidad en los medios y que Emilio Azcárraga puso en su Twitter de que iba a haber apertura y que iban a cambiar de actitud, pues ya estábamos en un momento distinto, pero parece que no es así. Ojalá y cambien de parecer. Yo no voy a levantar falsos a nadie. Los voy a tratar siempre de manera respetuosa, pero estoy también obligado a exhortarlos, a convocarlos, a que lo piensen. Y vuelvo al inicio. El asunto es que están nerviosos
porque nuestro movimiento va avanzando, la campaña va avanzando, vamos creciendo, el candidato que están patrocinando se les está cayendo, se está desinflando, y eso los lleva a cometer excesos como el de ayer. No, miren, teniendo tantos críticos como tengo, pues ya se los dejo a los críticos. También soy respetuoso de la libertad que se tiene de cuestionar, de criticar. Nosotros vamos muy bien. O sea, ya están los resultados. Pero usted dice que no le debe ningún favor a Skadra Gabriel ni a la gente de los poderosos. Sin embargo, usted podría meter las manos al fuego para que gente cercana a usted no está pidiendo su favor. Es decir, que no tiene operadores que están... No tengo operadores, no tengo estrategas. Eso que dicen. Ya lo saben ellos, me conocen bien. Pero la o sea, no, a nadie. No, no. Es un asunto de ellos, ya ellos van a tener que aclarar. Pero el propósito es vincularme. O sea, ya les expliqué. Es la máxima del viejo periodismo. La calumnia cuando no mancha, tizna. Pues miren que en el no fue en el 2006, fue en el 2004, 2005, miren, y ¿y qué resultó? De que grabaron a Bejarano en un acuerdo, Salinas, Diego, Fox, Televisa. Y yo actué en su momento y el propósito era vincularme también. Ninguno está autorizado para eso. Pero lo que sí es un hecho, y eso no hay que negarlo, porque lo ha dicho su coordinador, la propia senadora Jacob, que existe un equipo que está solicitando el apoyo de los senadores. Bueno, incluso usted en algunos eventos ha pedido y ha pasado el número de cuenta. Lo que sí, bueno, para eso, pues sí. Sí, sí, se le pide apoyo a los ciudadanos. Es más, los ciudadanos son los que han mantenido nuestro movimiento. Tenemos una cuenta, Banorte. ¿Cuánto ha recibido ese evento de mí? Muchísimo. Y ese es lo que les vamos a entregar. ¿Cuándo? Pues hoy mismo, porque fue el informe que entregué a Universal. Sí, pero a Universal hace muchos meses, pero... Se les puede entregar sin ningún problema. Imagínense si esa cuenta no está auditada. Nosotros nos dan seguimiento en todo, pero vamos a entregar toda la información. ¿El compromiso? Sí. No. En el monto que le expliqué, la gente deposita la cuenta de Banorte y lo que dan los partidos. Lo que nos corresponde, pues, por ley. ¿La estrategia de la reconciliación es de Costa Unida o es usted? Porque él habla un poco de cómo ha tejido esta estrategia. ¿Nos podría aclarar eso, por favor? Pues es asunto de nosotros. Yo no tengo asesores. O sea, ya lo expliqué. Directos. ¿Cuál es su relación con el señor Luis Grill? ¿Y si hay más panistas? No tengo relación con él. Absolutamente ninguna. Ninguna relación. No, no he hablado con él, es que no he podido, porque ha estado... ¿Pero a poco él no le ha llamado por teléfono? No. No, no. Sí, pero no, no he podido hablar con él. ¿Ya hablaste con Beatriz o le explicaste? Ya, anoche. ¿Qué te dijo? Estuvimos un rato platicando. ¿Por cafecito? Sí, platicamos. Me ayuda, ya dije lo que tenía que comentar sobre esto. Es una mujer con criterio, independiente, como son ustedes, como son las mujeres.
ese 21% de indecisos, y si usted siente que ya es momento que los partidos participen, porque el PRD se dice excluido puesto que sus áreas de organización no están participando. Vamos nosotros muy bien. La encuesta de Reforma es extraordinaria. Y les quiero decir que nosotros tenemos nuestras propias mediciones también. Y vamos muy bien. Coincide. ¿No es necesario cambiar de estrategia? No. ¿Cómo vamos a cambiar de estrategia si nos está yendo bien? ¿Reforzarla? ¿Usted no siente que los partidos realmente no están participando? Es que la estrategia principal, que se sepa, ¿cómo es que tituló el Universal? Algo así como la estrategia oculta de López Obrador. Le voy a mandar el recado a Juan Francisco. Le voy a develar el gran secreto de mi estrategia oculta. Tan, 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 tan. ¿Saben cuál es mi estrategia oculta? El que la campaña la está haciendo la gente, el pueblo, porque solo el pueblo puede salvar al pueblo y solo el pueblo organizado puede salvar a la nación. Y parte también de esa estrategia es la gente. El control de la estrategia, es decir, no permite que entren los partidos, sino que usted tiene la estrategia. Entran todos, pero el motor del cambio es el pueblo, son los ciudadanos. Eso es lo que se está dando. ¿Desconfía de las estructuras de los partidos? No, desconfío de nadie. O sea, yo no soy desconfiado, soy precavido. El PRD dice que le faltan 100 millones para el cierre de campaña. ¿Dónde van a salir ese dinero? Que ya se solicitaron créditos. ¿Qué sabe usted al respecto? Que ya no, pues no sé. Para el último mes de la campaña. Nosotros estamos haciendo una campaña austera, muy pocos recursos, se los aseguro, pero muy pocos, y nos está yendo muy bien. Y Peña está tirando dinero, bueno, y sus patrocinadores, es dinero a raudales. Y con el apoyo de la telera y de todos los aparatos, y nos está yendo muy bien. Hagan una encuesta, ustedes, o ustedes van a votar por el PRI. ¿Van a votar por Peña? El voto es libre. Bueno, pero es secreto. Pongan ahí una caja de cartón y depositen ahí. A ver, la vamos a poner un día para ver qué. Y es secreto, o sea, nadie se va a identificar ni nada. Y es que yo sé que aquí me tienen que preguntar a veces de esa manera, porque es este asunto, ¿no? Pero ustedes tienen también su corazoncito, son ciudadanos, y son además mujeres y hombres muy inteligentes y buenos ciudadanos. Muchísimas gracias, les invito, vamos a Michoacán, vamos a hacer un recorrido de 2 días por Michoacán. No, ya aclaré. Ya, por eso yo ya aclaré. Ojalá y lo que acabo de decir se transmita. Recurro a mi derecho. Se transmita lo que acabo de decir, el mensaje para el mismo. Muchísimas gracias. Buenos días. Consigan el periódico Reforma.